Hola familia, seguimos. Estamos en Plaza Berri, en Biarritz. Estamos en el 19º Mundial de Pelota Vasca aquí en Biarritz. Toca la segunda de las finales. Seguimos con mano en este trinquete. Berri, Plaza Berri, trinquete. Perdón, frontón de 36 metros. Ya tenemos a los pelotaris en pista. Van a jugar de nuevo España contra México, esta vez por parejas, de rojo España. Visten igual, en esta ocasión también de blanco y verde los mexicanos. Aprovechamos que van a hacer la presentación in situ, en directo, para hacer nosotros. Ahí está ya, saludando en eco la vaca, nuestro delantero. Delantero de raza, el jugador de la selección española. Y David Merino, el zaguero, que va a formar por parte de la pareja colorada, de la pareja roja. Por parte de México, el delantero Israel González, como zaguero Kevin Hernández. Los árbitros para el encuentro van a ser, como principal, don Rubén Espeso, y como auxiliar, Arjía Orcomendí. Bueno, antes de empezar, que me disculpen porque voy a parecer un poco la fan loca, pero es que tengo a mi lado a una figura mítica, para mí el más grande. Señoras y señores, sombreros fuera, me acompañan los comentarios don Juan Martínez de Irujo. Juan, un placer y un honor tenerte aquí. Un placer para mí estar aquí, y la verdad que te has pasado un poco, ¿no? No, joder, ya he dicho que iba a parecer un poco una fan loca de estas, pero bueno, para mí es un honor. Comentábamos ahora incluso algunas cositas de la pelota. Le comentaba, evidentemente, porque es curiosísimo verle los dedos a Juan, que nadie le puede decir que no te has dejado todo, por lo menos las manos te las has dejado ahí. Ya, pero muchos dicen que es de darle mal también. Ah, bueno. Bueno, pues que intenten entrar, a ver, ¿no? Que pasen a ver el pisito y se lo enseñamos. Bueno, partido, comentábamos, Juan, en el que, bueno, a priori puede haber un poco de favorito para España, pero acabamos de ver que esto después hay que plasmarlo en el juego, porque mira lo que acaba de hacer David Stich. Sí, sí, la verdad que el primer partido ha sido una sorpresa, entre comillas, ¿no? Porque el favorito era Julen Retegui y el mexicano, pues, ha jugado un partidazo, ha jugado muy serio y ha ganado. Y este, pues, a priori yo creo que la ventaja es mayor, ¿no? Tanto Nicolás Vaca como David Merino, pues, en la liguilla les ganaron a los mexicanos hay más ventaja en este partido. Eso te iba a comentar, este partido se vivió en la liguilla y España le ganó bien a México. Bueno, se nota sobre todo la velocidad y lo larga que llevan la pelota los españoles, mientras que los mexicanos, bueno, intentan tirar mucho de raza, pero mira, ahí ha querido pegar, se le va muy alto. A priori, lo que decía Juan, por fuerza, por potencia, por el juego más largo, los españoles tendrían ventaja. Evidentemente cambia, porque aquí ahora es pelota por parejas, así que sí, mano por parejas, y evidentemente no es lo mismo, hay menos que cubrir. Los jugadores suelen pegar con más comodidad. Sí, es la costumbre también, ¿no? Aquí la pelota, pues, igual se juega un poco más de abajo, ¿no? Allá en México, pues, juegan más de botibolea, de medio lado. No tienen costumbre de empalmar la pelota con la mano. Le juegan mucho con jamones, con efectos, y ese es el juego que te puede dificultar. Pero bueno, parece que tanto la vaca como Merino se han amoldado muy bien. Sí, lo que decía Juan, importantísimo, ¿eh? Verán que el juego es mucho más, vamos a decir, tradicional, igual el tipo de juego de pegada de los españoles, extendiendo el brazo todo, pegando de sotamano. Los mexicanos también usan un poco más el codo, por decirlo así. Sí, es que el México están todo el día jugando en el frontón, ¿no? Lo que suelen hacer es con pelota de tenis o con pelota de frontenis, y no es lo mismo jugar con esas pelotas que con estas, las duras. Claro. Y tienen esos vicios cogidos que también les viene muy bien para aplicar sobre todo los efectos, ¿no? En frontón. Lo decía Juan, tiene una parte interesante que es para los efectos, otra que es que el peso, la diferencia de peso y de dureza de las pelotas de frontenis y de tenis. Ese pelota que acaba de pegar, gramos, la ha dado con el jamón y la pelota se salpica para arriba. Es muy difícil, nosotros nos ponemos a hacer eso y nos dejamos las manos. Correcto, estáis acostumbrados a ese tipo de juego. Bueno, pues otro fallo de México, dos momentos en los que México no consigue conectar bien con la pelota. España se aventaja con 2-0. Vemos a Eneco concentrado, gritándole se va de ánimo al bueno de David Merino. Y los primeros compases demuestran un poco lo que acabábamos de decir nosotros aquí. El juego le interesa a España ese juego más largo, con pelotazos duros. Mientras que México, como decía
Juan, pues bueno, sueltan alguna pelota al jamón, hacen algún efecto. De momento, 2-0 para España. Juan. Está claro que tanto David Merino como Nicolabac han salido con la lección aprendida, porque el otro día en semifinales empezaron perdiendo, se les complicó un poco el primer set, el segundo lo ganaron relativamente fácil y hoy no quieren dar ninguna oportunidad a la pareja mexicana. Me van a perdonar porque no lo había comentado los amigos de Les Enfants de la Patrie, pero bueno, sorpresa de no tener ninguna final con Francia. Ya lleva pasando varios años en frontón, ¿no? La verdad que según he podido oír que en Francia han suprimido los campeonatos de pared izquierda, que se vuelcan más en el trinquete francés. Y en la herramienta y en otras modalidades y así. Y de ahí los resultados. Sí, antes cuando estaban Inshallah y González, que eran profesionales de pared izquierda, pues la gente se animaba un poco más. Pero ahora también al no tener referentes, pues es un poco más difícil. Es importantísimo. Si no hay a quien seguir, la gente no tiene esa brújula y es normal, como dice Juan, al final empiezan a hacer más especialización en los otros. Aquí los otros también, sí, tiene que haber buena base, tiene que haber figuras arriba. Aquí no sobramos ninguno y nos tenemos que alimentar entre unos y otros. Pues otro punto largo, otro punto competido que acaba por tener la misma resolución. Fallo de México, 3-0 para España. Ahí está, la busca al ancho, la defensa es muy buena por parte de Neko. Y ahí le sale bien a la derecha, pero busca una doble pared. Vamos a ver, exacto, pega con sí. El jamón, como dice. Ha abierto mucho las piernas, los mexicanos también suelen jugar mucho a pie parado y entonces no le puedes meter el impulso del cuerpo, que eso es muy, muy importante. La cadera. Y jugando a pie parado, pues o haces perfecto, es muy difícil. Es muy difícil de ajustar como quieres. Claro, que dice Juan, al tener las piernas tan abiertas pierdes un poco la cadera del juego, que te va a llevar toda la fuerza del cuerpo, solo pegas con el brazo. Eso, mira, fíjate ahora David Merino cómo va por la pelota, en carrera hacia adelante y aprovecha la inercia. Aprovecha la inercia. Mira dónde le lleva, ¿eh? Está en el 9, pegando. Israel. Ahora David, insiste en la pelota larga. Quiere entrar Kevin Eneko, buscando el choco, pero alta. Mira el gancho de izquierda. Al ancho, otra vez la defensa buena por parte de Kevin y Eneko le lleva atrás a la pelota. La lleva fuerte a buena. Le obliga a Merino a pegar desde el 8 con la zurda. La deja pasar. Israel, perdón, Kevin. Ahora sí es Israel el que entra de aire. David se coloca bien de piernas, pegando. La pelota es baja. Buen pelotazo ahora por parte de Israel, que lleva la pelota al 7 y medio. Eneko se coloca dentro para cubrir espacio. La tira al ancho. Bien, pide calma. Mira al jugador mexicano diciendo: calma, calma, vamos a dejar de fallar. Pelotazo, curiosa la reacción de. Sí, la abierto, con la derecha y con el brazo a medio lado. Coge efecto también hacia afuera cuando bota. Y aparte, este frontón sale mucho, ¿no? Resbala mucho este suelo y la pelota pues coge también y más efecto. Llega, pero no la lleva buena. Estaba diciendo con Óscar Lasa, con tu compañero y amigo, que es rápido, ¿eh? Es cuando, evidentemente, cuando toca suelo, que es cuando el cuero resbala, sobre todo porque llevan también todavía las pelotas, y son muy nuevas, todavía llevan el sebo, y entonces es normal que deslice. Bueno, buena reacción para ver espectáculo, buena relación, ese gesto de calma, vamos a no fallar, vamos a asegurarla. Ha estado bonito el gesto. Para ellos tienen mucha presión, ¿no? Están jugando la final de un mundial y tiene, sobre todo en México, bastante más repercusión que aquí y se les va la vida en ello. Sí, estábamos comentando lo de David, es que allí será una repercusión bestial, ¿eh? Campeón del mundo individual. Sí, sí, es la primera vez en la historia, en Copas del Mundo sí que han ganado alguna, pero lo que se dice el Mundial no, y la verdad que seguro que le va a dar un empujón bueno, ¿no?, a la pelota mexicana, que como he dicho antes, en todos sitios le falta. Claro, evidentemente. La pelota... Tiene que aguantar, tiene que resistir, tiene que perdurar en el tiempo y estos apoyos siempre vienen fantásticamente bien. Ya está en juego. Merino. Hernández. Pelota altísima. Va a hacer que retroceda mucho Merino. Desde el 8, pegando de sotamano. Buen golpeo. La deja pasar Kevin. Perdón, Israel. Ahora es Kevin el que pega. Merino. De nuevo Kevin con la zurda. Buena. Ahí Eneko que amaga para engañar. Bien, Merino, mira dónde ha llevado la pelota. Está casi en el 10, está casi en el rebote. La lleva buena
importantísimo, Kevin, que aguante ahí. Porque los empujes de Merino son endiablados. Muy bien, Eneko, rompiendo un poco el juego de atrás. El juego largo. Atacando, dándole velocidad. Y es, no es normal que los mexicanos fallen este tipo de pelota porque están muy acostumbrados a defender. Pero parece ser que le quiere dar con todo el alma al delantero mexicano, sí. Y por eso se ha pasado un poco fallado. De frenada, me parece. A ver ahí el golpeo, si se le ve. Claro. Ay, se le cae, le pega con la punta de los dedos. Ha dejado de mirar la pelota, ha mirado hacia arriba y ahí pierdes la distancia y por eso no ha metido la pelota en la mano. Hay que seguir con la vista a la pelota hasta el punto de la conexión con la mano, porque si no pasa lo que dice el gran Martínez de Brujo, que le dejas de verla, la pegas más baja de lo que crees y entonces la llevas con los dedos, cambia mucho. No, lo das con los dedos, o le das con el jamón, o le das con la muñeca, ¿no? Donde sea, pero no sabes dónde le das. Bueno, 4-1 para España, que recupera el saque. La vaca. Hernández, la vaca de nuevo al ancho con la zurda. ¡Oh, la defensa ahora de González! Muy buena de Israel. Que pilla un poco a Eneko descolocado, hace que recule y no le puede conectar bien con la derecha. Así es, ¿no? Está, una escapada del mexicano, la ha venido muy rápida Eneko y no ha podido levantarla. Y el propio Eneko maldiciendo en hebreo, yo creo, estaba diciendo de todo. Sí, le ha dado con la punta del dedo también y eso también. Duele, duele, duele. El haber fallado y el mal golpeo de la pelota. Doble dolor. Bueno, pues suma un puntito más en el haber de México. Ahí está, vamos a ver la repetición. La jugada estaba clara, al final ha sido una defensa buena de México. Ahí es esa que se le abre mucho ahí con la zurda fácil para Merino, que suelta la izquierda potentísima. Le obliga a ir por pared, la salva, pero la vuelve. ¡Ay! Se le va, ¿eh? Se ha visto al salir, la pega un poco alta, se la lleva con toda la inercia. Pero el partido está claramente a favor de los rojos. Pero estos fallos. Y van 4-3 en el marcador. Exacto. ¿No? A estos pelotaris mexicanos, ellos pocas pelotas te van a perder. Les tienes que ganar tú a ellos, tienes que ser mejores. Ellos siempre van a hacer su partido. Bueno, eso es un seguro, en cierta manera. Sí, ellos si están... quieres ganar, tienes que hacer algo más. Ellos están acostumbrados a meter muchas horas en el frontón y son duros como las piedras. Y una masa buena. Está llevado ahora Merino. Eneko la deja. Merino. Ahí se complica. González, que se le pega un pelín, pero la pone con la derecha. Merino de nuevo. David la lleva muy atrás. Kevin. De nuevo David. Uy, se le pegaba, la saca buena con la zurda. Muy bien el gesto. Israel. Ahora con toda la inercia, Merino le va a pegar cerquita de la pared. Ahí está, para que denegar la volea al aire. Eneko, que no quiere entrar. Juego de zagueros ahora. Ve cómo suelta Israel el brazo. Eneko, que con el gancho no la abre lo suficiente. Eso es una media doble pared, porque se le queda centrada. Merino, juego ahora largo con muchos pelotazos. Marcador de 4-3 para España. Eneko entra. No le sale, le sale muy alta. Israel se defiende. Otra vez Israel vuelve a defender. Eneko con la derecha, buscando el choco. Le lleva atrás Merino con la izquierda. Se le pega, pero la consigue poner dentro. La pide Kevin. Durísima la pelota muy bueno, atrás. Se va hasta el 10. Merino la lleva con la zurda buena. Engaña, pero la deja para Kevin Irra. Estamos en el 9 otra vez. 9 y medio. Merino insiste en ponerle dentro. La pone dentro. Allá va Kevin. Esa se queda más corta. Ahí Merino puede usar el peso del cuerpo. Pues han venido arriba los mexicanos, ¿eh? Vaya, dos pelotazos ha soltado hasta casi el 10, ¿eh? Ya ha faltado nada para ir al rebote. Ay. Bueno, el bote pronto ahí, el botibajo ese de Eneko. David Merino, larga con la zurda. Ahora es Kevin el que pega desde el 8. Merino con toda la inercia de la carrera. De sotamano la defiende Irra. Buen ancho el gancho ese de Eneko. Se le queda buena la salva al mexicano. Eneko, que ahora busca llevarle atrás. No fallan, ¿no? Como decía Juan, no falla. Ahí al final le obligó Eneko. Vaya punto, Juan. Disputado duro, ¿eh? Un tanto muy peloteado, muy duro. La pareja colorada es la que ha dominado prácticamente todo el tanto, menos un par de pelotazos de un zaguero mexicano.
Y sí, esto les puede pasar un poco factura a la pareja azul, porque son los que más kilómetros están haciendo en la cancha. Kilómetros o metros o... Sí, sí, no, sí, se entiende. Al final se están sacrificando mucho. Sí. Mientras que los españoles, bueno, están bien colocados dentro de la cancha y mandan un poco, excepto los dos pelotazos que tú dices, que sí que es verdad que Merino lo saca desde el 10, espectacular, y la lleva dos veces a buena, pero al final las carreras, como tú dices, las estamos viendo por la pareja blanco y verde. Es que también los pelotaris de la selección española, pues tampoco pueden jugar muy sueltos, ¿no? Tienen esa presión de que tienen que ganar sí o sí. Sí, sí, soy y favorito, tienes... pero lo tengo que demostrar. Eso, es, no, tengo que ganar. Lo tengo que hacer. Y sales a la cancha y no... Y no haces lo que tú quieres, echas el freno un poco, el brazo se encoge un pelín. Juegas más seguro a no fallar y de verdad que no se ve el espectáculo que sobre todo pues nos suele dar Nico la Vaca, ¿no? Pues es un artista entrando sobre todo de gancho. Ha hecho ya un par, lo que pasa que sí que definitivo solo ha habido uno. Ya, pero otros días igual ajustas más a la chapa y hoy dices medio metro más arriba por si acaso. Por si la mosca, vamos a poner un par de palmos. Pues minuto que solicita México, 5-3, es a descanso cuando vemos en pantalla nuestros amigos mexicanos que están emitiendo aquí a nuestra vera también. Mira qué preciosidad, el frontón de 36 metros. La verdad que es un frontón espectacular. Y Plaza Berri, Ed Biarritz, muy bonito decíamos, con Óscar lo comentábamos, pequeñito pero muy, muy bonito. Muy coqueto, muy acogedor y la verdad que... Sobre todo luego cuando juegue Francia, pues se verá el ambiente y la verdad que está en la cancha de parece que estás, que te han tirado los leones, ¿no? Recomiendo ver un partido de paleta cuero. Francia-Argentina. Ya lo vi. ¿Lo viste? Maravilloso el público. Maravilloso. Yo creo que ahí un poco se pasaron, ¿no? Sí, un poco bestias algunos, sí. Ay, mira, que llevan, lo obligan. Bueno. En el vivo me obligaba a España a pelotear a Kevin desde atrás con la zurda. No conectó nada bien. Yo creo que o le corre la bola o pega muy baja. Y no le ha llevado buena. 6-3, ventaja importante para España, que se acerca a ese set a 10. En ese primero ahí lo vamos a ver. Ahí en Eco le pega bien, la levanta mucho y se le queda por dentro. Se le ha arrimado. Sí, ahí no le corre, o le corre o no pega bien. No, ah, le corre. Se ha quedado muy atrás, la pelota se la adelantó y no le ha dado tiempo. Le faltó un pasito y le corre. Le recorre toda la mano, no puede pegarla. Simplemente la lanza casi. Buen saque ahora en Eco, rompiendo. La pelota la deja pasar. Merino. Muy bien, David. La lleva buena. Desde el 9 y medio. La Vaca que insiste en apretar detrás. Ahí se ha medio resbalado, pero la consigue poner a buena. David forzando la máquina. Ahí es Kevin el que quiere entrar. Perdón, Israel el que quiere entrar. ¡Vaya gancho! ¡Y vaya defensa del mexicano! Insiste, Kevin la pone a buena. Eneco la deja pasar. Merino que la va a llevar atrás. Y vuelta a empezar. Kevin. ¡Oh! La más fácil, ¿eh? Ay, pues sí, Juan. La más fácil, porque la que acaba de sacar Israel en la carrera ha sido maravillosa. Suele pasar, ¿no? Que muchas veces llevamos lo imposible y cuando te viene te relajas igual un poco y por eso la... Ahí la vemos, fallas. Uy, lo que saca Israel, buenísima. Y después la pega. Lo mismo, ha abierto las piernas, a pie parado y si no estás en el sitio exacto, pues no impacta la pelota como tú quieres. Hay que entender que... Por el movimiento del brazo no puedes golpear como ha golpeado ahí un poco por delante de ti, porque entonces la pelota no va a llegar. Eso es. También iba corriendo para atrás, es un tanto largo y es complicado no hacerlo todo bien. Pelota para España, 7-3. Merino, buena zurda ahora, vaya izquierda, soltado Merino hasta el 9 y medio. Ahí Kevin metiéndola. Merino insiste, esa pelota se queda mucho más corta, va a venir con la inercia de la carrera. Hernández la lleva atrás, Merino. Israel que entra, ahí va David ahora con la zurda. David que le pega igual casi ya con la... Yo creo que le pega con las dos. Sí, sí, diestro. Le da igual perfilarse de un lado que del otro. Israel, Merino que la levanta bien, hincando un poco la rodilla. ¡Mira qué ancho iba! Ahí muy bajo, cuidado con esto. No sé si la he querido echar. Sí, por eso digo, cuidado con esto, porque no sé yo si iba ahí o se la ha caído. Pero tenía mucho peligro el golpeo ese, ¿eh? Sí, pero si entra encima la chapa vale igual
que si hubiera hecho queriendo que sin querer. Vamos a ver. Al final me lo voy a apuntar igual. No sé. Por el movimiento de la cabeza daba la sensación de que quería más fuerza y más altura. Pero igual la pegó ahí. No sé. Al final, 8-3 para España. Y cuidadito que esto, esta distancia de 5 puede pesar mucho. Yo mis dudas tengo. Creo que no va ahí. Pero, pero siempre el mexicano, el delantero lo hace con la cabeza. Sí, se la lleva para dar impulso. Sueltan todo el cuerpo y mucho con el cuello, míralo, para golpear. O sea que no sabes si se perfila para eso o si la quiere. Ahí sí que se nota que la quiere levantar. Eneco que amaga. Merino. Buen derechazo. Ahí se le va a pegar, ¿eh? 9 y 9. La lleva buena Kevin. Eneco suelta a la izquierda, se queda centrada. Bien. Israel, de nuevo en eco, otra vez Israel al choco, se le va levantando bastante para que la vaca meta la mano. Kevin. David desde el 7 pegando cerca de pared para molestar y que no le quepa. Uy, la quiere poner con la derecha. Ahí la amaga. David con la zurda. Muy serio están jugando, ¿eh? Ay, la verdad que la selección española está muy segura, con muy pocos errores. Ahí va Eneco, el ancho, bueno. Vaya gancho que acaba de saltar. Eneco la vaca, 9-3. España se pone a un puntito del primer set. Esa es la suerte, ¿no? De estar dominando todo el partido, que puedes elegir la buena. Ha tenido tres o cuatro oportunidades para entrar. La saca para atrás, la deja. Obliga, crea el espacio. A su compañero, y cuando tengo una buena en el uno, pues acabo. Ha creado muy bien, como dice Juan, le obliga a ir atrás, crea ese espacio y ahí. Siempre, el ancho siempre está un poco más descubierto porque jugamos a la pared, sí, que es donde ahí está la molestia. Y ahí el gancho de izquierdas es maravilloso. No, están haciendo los colorados un partido serio, muy, muy, muy compactos los dos. Muy bien, ¿eh? Sí, sí. Hay que ganar sí o sí. Están seguros. Y nos vamos a dejar de florituras. Como dices tú, al final que puntúe y que me la lleve. Si sí, va ahí, como es. Si no va ahí. Eso es. Pero seguro que disfruta más jugando en otros frontones que hoy aquí. Seguro. Cualquier día. Tienen un poco menos de responsabilidad y disfrutan más. 9-3, el saque que va hasta el 9. No ves esta, por ejemplo, de pone. Ha venido con entrar. Todo, ¿eh? Sí, sí. Bien ahí Israel. Hola. Nos han molestado, ahí se queja un poco Merino. Israel que la pega. Se le va a cerrar el vuelo suficiente para. Ahí le cabe, le pique, le abre. Insiste Israel en jugar. Eneco con el gancho. No es definitivo. Israel la ay. Pone dentro. Merino que se anticipa, que se le pegue. Arriba. Uy, lo que ha soltado ahora Kevin Hernández. Quiere ponerla con toda la fuerza, pero se le va a la parte superior de la pared lateral izquierda. Señoras y señores, primer set para España. Sí, 10-3. Claro, ¿eh? Claro, pero bueno, no ha sido. Pero al inicio lo decías tú. Sí, no ha sido. Bueno, 4-3. Han dominado claramente, pero está claro que la pareja colorada les está costando. Hacer el tanto y los mexicanos están peloteando. ¿Son superiores tanto el delantero como el zaguero? Sí, pero se lo tienen que currar. Lo que decíamos, Juan, sí, soy superior, pero esto es como aquel. Hay que plasmarlo. Esto es como cuando ves número uno del ranking de no sé qué contra el número. Sí, pero hay que ganar. En la pista hay que ganar. Eso es, eso es. 10-3, por lo que es el resultado, sí que es bastante claro. Primer set para España. A ver si en el segundo, con un poquito más de confianza. O México, con un poco más de necesidad, podemos ver algo más de juego. Aunque me ha gustado bastante, evidentemente, el gancho izquierda de Eneco la vaca, con que, como decía Juan, hubiera soltado más, incluso está siendo muy bueno. Y sobre todo me ha gustado la seguridad de la pareja española. Merino, sí. Fácil, llevando la bote atrás. Está llevando la voz cantante David, también Eneco le está dejando, ¿no? que haga ese juego de castigar. Son dos pelotas con experiencia y como hemos dicho, seriedad ante todo para poder sacar el oro. Muy bueno el juego de David, ¿eh? Segurísimo, Merino. Pues ahí tienen las mejores imágenes, algunas de ellas, de este primer set que termina con un 10-3 para España. Veremos si cae la revancha después de que México se haya alzado con la victoria en individual. Mira, saque por la ya pared. Están jugando, mira. Saque recto y sacamos la pelota y David no ha podido levantar la guardia. Ya estamos en vivo y como dice Martínez de Irujo, es la pelota que se le va un poco escondida a Merino y no la levanta con la zurda. No, pues
un saque atípico, ¿no? Sacar de la pared a la pared, pero eso son, esas cosas tienen los mexicanos, ¿no? Que nunca te dejan de sorprender. Mira, vuelve a insistir con ello, porque la ha sabido bien. Ahora busca abrirla. Está en el 10. Sí, pero muy pegado al rebote, ¿eh? Sí, sí. Le llama Kevin. David recula hasta el 10 con la izquierda. Va, la lleva bien a buena. La pide Kevin, que insiste en machacar atrás. David Merino que aguanta. Con la derecha la lleva buena y se le va a pegar a Kevin, ¿eh? Kevin que la pone dentro. Ahora Seneca el que recula para pegar el... Pelota más baja, pero con velocidad. Y amaga. Eneco amaga. Ahora Merino los lleva los dos atrás. Muy bien el gesto de Eneco engañando. Una pelota. Uy, el bote alto que no va a llegar. Imposible de llegar. Muy bien jugado por parte de España ahora. Sí, se han defendido muy bien, han hecho lo que tenían que hacer y cuando han tenido, pues un pelotazo de David. A nada que esta pelota es muy, muy botona y a nada que metes la pelota en la mano, pues... Corre, corre muchísimo. David la han palmado y la ha puesto muy lejos, ¿no? Y mira, está el mexicano preparado para darle y la ha pasado por encima. Ahí lo intenta Kevin con todo el esfuerzo. El problema es que la pelota iba muy atrás. Claro, golpear cuando vas hacia atrás es muy difícil. Punto para España, que igual a uno, igual es... Este segundo set de la final de mano por parejas en el frontón de 36 metros aquí Plaza Berry en Biarritz. En este 19º Mundial de Pelota Vasca. Se lo llevamos a casa. Servidor Andreu Espinosa y a mi lado Juan Martínez Dirujo. En los comentarios que estamos disfrutando de una buena mañana de pelota. Allá va. David. Israel que la pone dentro, la esconde bien. David espera que salga. Muy bien el gesto, ¿eh? Arrincando un poco rodilla para buscar la altura para pegar. Kevin la deja bien. Merino la pega altísima, fuerte. Le va a llevar hasta el 8. Bien, Kevin. Eneco que amaga. ¡Ay! Que se va arriba, ¿no? No. Está casi en el 9. Kevin sufriendo muy atrás. Merino que insiste. Para Merino esto es... sencillo, aunque parezca muy duro. Otra más para Merino. Con la inercia del cuerpo y esa carrera le está machacando. Mira, el 10. La buena. Kevin la lleva buena. No. Qué bien, Merino. Con qué facilidad la lleva. Hasta el 10 la lleva. Y obliga mucho. Eso es un esfuerzo, Juan, titánico. Porque estás ahí, ¿no? Como decía con Oscar, aquí en la mano. Aquí no hay herramienta y el esfuerzo es muy bestia. Sí, y del 10, como lo ha dado ahora el zaguero, pues no se puede hacer muchos milagros, ¿no? Correcto. Luego también hay que decir que estas pelotas no son muy exigentes. Se iguala un poco. Porque la marca que son, pues a mí me parece muy bien para jugar este tipo de torneos, ¿no? Suele haber otros pelotones que son pelotas que andan más por el suelo. Sí. Ahí los mexicanos andarían peor. Pero bueno. Beneficiaría un poco eso a es. Los jugadores. Al que más fuerza tiene. Exacto. A los jugadores más potentes. Y en otros países no están acostumbrados a jugar con esas pelotas. Ahí es más tradicional jugar aquí en el norte. En el norte de España, me refiero. Que estemos ahora en Francia. En el ancho. Vale. La defensa de Israel. Allá va Merino, mira Kevin cómo corre deprisa para atrás. Israel que la lleva buena, bueno, le ha ayudado bastante ahora a Kevin a que llegara a su sitio. Mira dónde está jugando, sí, está en el 5. Le está ayudando a su zaguero, mira, la ponen en el 7 y medio. Ahí va. 6 y medio. Pero... Ahí se equivoca, mira, Merino levanta la mano. Le ha atropellado la pelota y se la ha venido encima y no ha podido ponerla. Se la come un pelín, como dice Juan, se la come un pelín. No se le queda. Mira el mexicano, del 5 y medio ha salido ahí a ayudarle a su zaguero. Y ahí vamos a ver cómo se la come un pelín. Ahí se le queda dentro de la cadera y no despliega el brazo. Mira, no pega bien. Bueno, punto para México. Allá va el saque. Israel González. Dos iguales. Busca el ancho. Bueno. Qué buen saque era. Sí. Buena defensa de Eneco también. Ha estado atento, sí, porque si no a David se le complicaba. Eneco, tres pasitos atrás para meter la pelota. Uy, donde la esconde. Y ahora. Insiste, muy buena. Tarde para meter el gancho, pero muy bien. No era fácil, exacto. Como dice Juan, el gancho ya no podía ser porque se le queda muy lejos del cuerpo y entonces de sotamano sí que la pega con la izquierda para llevarla atrás y sumar el 3-2 en el marcador. Ahí, muy inteligente, ¿eh? Yo creo que también para intentar pillarle. Sí, sí. Has visto que no llegaba y digo, pues me la quito de encima y le pego un pelotazo atrás.
Que no es fácil, ¿eh? Porque está muy cerca de la pared y la pelota le viene muy, muy rápida a Neco. No le da tiempo, no bota, no, no tiene colocación. Como dice Juan, le viene rápido y tiene que soltar el brazo. Bueno, pues 3-2. Segundo set. En esta final de mano por parejas en frontón de 36 metros. Frontón, Juan, lleno, ¿eh? Sí, sí, no. Mira allí abajo, sentados en el suelo, ¿eh? No es para menos, ¿no? Una… una cita no, tan importante. Eso es. Allá va David, oh, que suelta el brazo, la va a llevar hasta el 10. Kevin, que la pone con la zurda, le va buena. La vaca, le busca esconder. González, que resta bien. Merino. Otra vez González. Ahí está Israel, pero no la lleva atrás. Ahora es Eneco el que sí que le pega dura con la derecha. Le lleva hasta el 7. Kevin, de nuevo Eneco. Pelotazo que pega Eneco. Minuto que descansa David. Mira, David ahora se abre hasta el ancho. Mira, buen pelotazo, pero va a entrar a cortarla el mexicano. Muy bien, Israel. Y en el 7, ¿eh? Sí, sí, David Merino. Ahora otra vez Israel. Ahí va Eneco, que quiere levantar y pasarle. Hay que pasarle al delantero. En el 8, con la zurda. La lleva buena. Israel, que insiste. Muy activo el delantero mexicano. Otra más. David, que necesitaba el espacio ahí con la zurda. Sigue insistiendo. Ahora va a entrar Eneco para cambiar un poco la dinámica. Israel se la juega al choco. La levanta. Ay, ay, ay. Espera, espera, a ver qué ha pitado. No, la celebraba Eneco. No, no, es buena de México. Es dos botes no, de España. No sé si Eneco se ha quejado como un helado al primero, ¿eh? Pide tiempo México después de conseguir este tanto. El propio Israel González que pide minuto, tres iguales. Pues bonito gesto ahora, ¿eh? Del mexicano, no. El delantero, que se ha venido un poco atrás, ha empezado a soltar el brazo muy bien, ayudando mucho a Kevin. A ver, ahí. Sí, sí, da dos, da dos. Sí, sí, sí. Y muy claro, tenían razón los árbitros, Rubén Espeso y Argía Alcomendí. Y ahí vemos platicando, como dicen nuestros hermanos mexicanos. La verdad que da gusto verlos, ¿no? Los mexicanos como dejan que lucha, ¿eh? Que lucha todos. Se entregan ahí. Dan todo en la cancha. Sí. Da orgullo, aun no siendo mexicano, da orgullo verles cómo se entregan a tope. Ahí está Neco, que la corría muy bien, no la podía levantar al final porque ya había dado los dos botes. Estamos con tres iguales en el segundo y minuto que pedía México. El propio Israel, además, pedía el tiempo a los colegiados. Vamos se va a retomar el partido. Mientras vemos algunos buenos golpeos, ahí se va Israel, que es que le busca el choco muy bien. Muy bueno el peloteo, ¿eh? Sí, en Eco ha ido muy rápido también por la pelota y casi. A ver cómo nos sorprende el mexicano, a ver hacia dónde saca, si hacia el ancho o por pared. Allá va el propio González. Pues la pone muy recta y en Eco tiene buena para meter la mano. La pide Merino, que llega con las piernas muy bien. Muy rápido. Eneco la deja. Merino, desde el 7. Busca esconderla un poco. Ahí el bote se le queda muy lejos a González. Es Kevin quien tiene que venir. David. Israel, que insiste en entrar. Complicar de la vida a la pareja española. No, ayuda a hacer el delantero. Sí, sí, vamos. Un 10. Israel está perfecto, está ayudando muchísimo. Está jugando muy bien Israel González, ayudando mucho a Kevin. Y España ahí está, bueno, lo está sufriendo un poco, ¿eh? Mira, él se pide calma mismo. Ay, la pega mal. Sí. Conecta bien con la palma. 4-3, todavía no hay que poner, no sé, la pareja colorada no se tiene que poner nerviosa. Queda un buen margen todavía. Ahí vemos a Pello. Sí. Campeón del mundo ayer. Pello Larralde, otro de los grandes, ¿eh? Vaya parejita tenían ayer los franceses. Y buen tipo. Eso. Grande Pello. He tenido la suerte de jugar con él y la verdad que muy bien. Muy buen compañero. Campeones del mundo ayer. Al lado veo la Reche también, que jugó en pala. También campeones los dos. Felicidades, por supuesto,
al equipo francés, que en trinquete ayer se salió. Una pena fue el partido individual, ¿no? De Luis Sánchez. Ay, qué pena, lo teníamos. Tenía Juan justo delante. Cuando apoya la mano y se le lesiona el hombro. Con la buena pinta que tenía el partido. Con lo bonito que estaba. Bueno, ahora mismo el partido es lo de menos, ¿no? Que Luis se recupere lo antes posible y que podamos disfrutar rápido en las canchas. Cuando rompió en llanto, nos cogió a todos el arma. Mira, punto para España. Mientras hablábamos, México que falla en la parte superior del frontis. Cuatro iguales. Nos rompió el corazón, Juan, porque es que estábamos viendo a un Luis que estaba sacando mucho frente a un Baptiste Dutazú, que sabemos que es uno de los grandes profesionales también. Y Luis, que estaba muy bien. De hecho, el primer juego ya ves cómo se desarrolla. Lo perdió por dos detalles. Y después empieza con un 2-1 ganando y se lesiona. Bueno, nos rompió el alma. Pero bueno, como dices, después yo lo vi y él comentaba que es que cuando se probó no podía. Evidentemente, ya lo decía Óscar antes, uno lo nota enseguida, si puedes llevarla bien, eso, ¿no? Eso. Y jugar con molestias no es jugar. No, puedes jugar con molestias, pero otra cosa es salir y que igual no puedes ni sacar, ¿no? Entonces, claro. Lo mejor es parar y así te ahorras hacerte una avería más grande. Eso claro. Es. Pues bueno, algunos de los protagonistas que tenemos aquí en Plaza Berri, como decíamos, Pello Larralde y el bueno de Denis Larreche. Uy, cómo adentro, bien en eco la defensa también de Israel, que se levanta y pega otra vez, lo entrega todo Israel. David, ¿qué le pasa? Bien, buscando a Kevin. Cuatro iguales, familia en el marcador. En eco. Opta otra vez por la fuerza y baja altura. Ahora la abre, Israel sigue defendiendo. Ahora pega, ha querido pegar mucho y no. Le pega mal, mira, se duele el mismo. 5-4 España, que cambia ahora el sentir del resultado y se pone por delante cuando estamos en el ecuador del segundo. Ha ido corriendo hacia atrás y ha querido ajustar a la chapa y eso es muy difícil, ¿no? Y si no le gozas bien con la… no le empalmas bien, pues… Decíamos antes, es que si necesitas toda la fuerza y el peso de tu cuerpo para levantar una pelota tan dura yendo hacia atrás es muy difícil, bastante es que la pasas. Y lo bien que se ve todo, llevas. Y lo bien que vemos todo desde aquí. Qué bien, Juan. Le decía a Oscar antes. Qué fácil es esto, ¿eh? Le decía yo antes a Oscar, es que, bueno, veo los toros de la barrera, que me entiendan desde casa, ¿eh? Todo tiene su mérito. Lo que hombre, pasa es que a estos hombre. Niveles hay que comentar lo que sucede, ¿verdad? Ahí va Eneco que amaga. Merino que llega bien. Y la al pone final. Lejos otra vez. 7.5, a 8.5, Kevin la pone dentro, Merino está en el 4, puede pegar muchísimo. Mira dónde va Israel a defenderla, qué buena. Joder, otra vez, muy bien. Se está dejando todo el bueno de González. Israel de nuevo, parece que sea un 2-1. Y otra vez que entrará. Insiste David, la defiende por dentro, Eneco la va a levantar con la izquierda. Kevin, ahora sí entra en juego. Ya, buena. Entonces al ancho, ¿eh? Se lo ha escapado. Sí, no iba ahí, vale. Pero bueno. Eneco que la deja pasar. No se atreve a ayudarle. Bueno, mientras David se muestre tan cómodo y tan seguro, tampoco es Israel, que a tropezones, pero muy llega. Bueno, David, que bien la ha pedido. Pero David, qué inteligente ahora pidiendo esa bola. Le lleva a los 9.5. Muy bien, David. Qué inteligente. Sí, se nota, ¿no? Los meses de entrenamiento que han tenido juntos se están compenetrando muy bien y están sumando mucho como pareja, que eso es importante. También destacar también a la pareja suplente, ¿no? A Ollán Canaval y a Aldave, que seguro que lo harían también como Eneco La Vaca y como Merino. Es un cuarteto de un nivel muy grande. Sí, son dos pelotas, han quedado campeones de España también, toda la vida jugando juntos. Se entienden a la perfección. Eso es. Qué importante es eso, ¿eh? Sí. Juan, que con un solo gesto, una sola miradita, a veces ya sabes cómo va la cosa. Eso es. No, y para todo, ¿no? Para los momentos buenos, mejor. Para los momentos malos, también. Porque sabes cómo es la otra persona y te puedes apoyar en el otro. Pues palabra de Juan Martínez de Dibujo, que algo me parece que sabe de esto, señores, después de toda la vida. 6-4 al saque en Eco La Vaca. Zarpazo que ha soltado en Eco hasta el 10. Esa pelota no llega. Buena. ¿Sí? No, chapa. No. No, chapa. Estamos contentos siempre, queridos amigos. Les felicitamos aquí a los compañeros de México. Platicamos con ellos. Enhorabuena, vaya partido que ha hecho Stitch. Impresionante, David. Y ahora, bueno, a ver si podemos tener revancha, queridos. Se
Se agradecen las palabras, queridos amigos, nuestros hermanos de del Águila Imperial Mexicana, que se llevan el oro en este individual maravilloso, histórico oro para ellos, y que ojalá que les sirva mucho y bien para que les apoyen a la pelota mexicana, porque es importantísimo. Tienen el campeón mundial a partir de hoy allí en México, a David Álvarez Stich. Seguimos en el partido, familia, porque estamos con un 7-4. Ahora es Kevin quien la lanza dura y escondidita. David bien ahí con la zurda. Ay, ay, que cuidado, que cuando Israel no ayuda, Kevin duda. Aunque no sea un pareado, pero... Ahí va, mira, ¿ves? Israel otra vez pasa lo mismo. Israel quiere ayudar y Kevin no... En el último momento, la verdad es que esta ocasión se tira al suelo para que Kevin entre de cara. Pero Kevin, al verle recular... Y el cansancio también está haciendo mella un poco, ¿no?, en la pareja mexicana. Normal. Bueno, muy entendible. La gente desde casa seguro que se da cuenta, solo escuchando el chasquido de la pelota, lo físico que es este deporte, lo duro que es. Y eso es una de las cosas más bonitas que tiene, entre otras cosas. Sí, son más altos, más fuertes la pareja colorada, hacen menos esfuerzo para darle, están dominando. Los mexicanos pues le dan con todo el alma a todas, eso que te toca hasta mucho. Andan más metros en la cancha. Solo hay que ver, Juan, los brazos de David, lo largo, la palanca que puede conseguir hacer él con un brazo tan largo. Mira, Aneco ahí. Bien, Israel defendiendo a Aneco. Muy abajo, la leva con la zurda. Allá va Kevin, que va a buscar la doble pared. Ay, no lo ha metido el efecto. Ay, le faltaba un pelín de efecto, como dice el bueno. Y fuerza, sí. El bueno de Juan, quizá. Y 9. Ha pegado muy cerca del 1, igual buscando un poco más antes el golpe para que saliera mucho más esas dos paredes. Que han defendido perfectamente bien España, que se coloca con un 9-4. Ahí le faltaba igual pegarle un poco antes del 2 para que cogiera más ángulo. 9-4, a un punto del campeonato mundial, la pareja colorada, la pareja española, con la zamarra roja. Les recordamos, Eneco Lavaca, David Menino, un puntito. Mientras México insistirá y defenderá con garras afiladas este segundo set. A ver, esa pelota se va a centrar. Muy bueno esto de saque. Allá va. Un segundo saque casi de David. Ya está. Ya está Israel en el 5, ¿eh? Tiene mucho mérito eso, que cubra tanto espacio Israel. González, le va. Señoras y señores, España es campeona del mundo. De mano parejo de 36 metros, Juan Martínez de Lujo, ¿qué te parece? Sí, pues todos los dos yokos pues han sido parecidos, ¿no? Un poco de igualdad al principio y luego ya pues la pareja colorada se pone seria y muy se van duras, hasta el 10. No ha habido pues como dice Juan, dos yokos, dos sets muy serios, muy completos de la pareja española, donde se ha visto bastante claro con el tanteo que se han ido distanciado y eso te permite jugar un poco más tranquilo. Eso es. Y con una pareja mexicana muy voluntariosa, sobre todo Israel, que se ha venido al 5 y 5 y medio. Míralo ahí pegando en el 5 para intentar ayudar a Kevin. Al final, el oro que se viene para España. Y se han ganado así también ha sido por la seriedad que han jugado tanto Eneco como David, ¿no? Sin arriesgando lo justo, trabajando y esperando el fallo del rival. Y entrando sobre las buenas. Pues tenemos arreglada ya, visto para sentencia, la segunda final. Empiezan a calentar los jugadores de paleta. Ya se nota porque entran los franceses. Y por mi parte, evidentemente, dar las gracias a don Juan Martínez de Irujo. Sombrero fuera, como decía antes. Ha sido un placer, Juan, tenerte aquí a mi lado. He estado muy a gusto y la verdad que si he podido aportar algo, pues encantado. Joder, algo, dice. Pues... Dejamos con las imágenes ahora en directo porque van a calentar ya los jugadores de paleta. Y enseguida volvemos con ese 10-3, 10-4, 2-0 a sets, ventajas para España. Volvemos enseguida, familia.
Philippe, Philippe Edmond, je vous coupe tout de suite parce que je suis à côté d'un, d'un champion du monde. Creo que campeón del mundo, la alegría es grande. Sí, sí que es grande. La verdad es que ser campeones del mundo pues es lo máximo que podemos pedir. Sí, sí. Oui, évidemment, la joie est grande parce que champion du monde, c'est le niveau le maximum, le plus important qu'on peut atteindre et forcément, la joie était grande. René, los jefes en la cancha hoy. Bueno, teníamos claro que teníamos que luchar bien, teníamos que jugar muy bien para ganar. Estos mexicanos son muy duros, siempre van a punto, dando todo, pero le hemos aguantado bien y por eso hemos ganado. Alors, c'est ce que j'ai demandé, j'ai dit vous étiez les patrons sur la cancha aujourd'hui, il me dit oui, on a bien mené notre barque, pour résumer ainsi, mais les Mexicains sont très très durs, ils jouent point par point et c'est vraiment important, c'est difficile de les battre. Una pregunta, era muy importante por España ganar el título después de la primera final. Sí, así es, ¿no? Aquí somos un equipo, la pena de Julen que no ha podido ganar el primer partido. Y nosotros estábamos centrados en lo nuestro desde el primer momento. No queríamos ver mucho el primer partido porque nos ponemos nerviosos y bueno, al final hemos conseguido ganar esta segunda medalla de parejas y muy contentos. Ouais, je lui demandais si, évidemment que c'était très important pour l'Espagne de remporter la médaille après la première finale. Il me dit oui, c'est important pour nous et aussi il fallait marquer que l'Espagne reste une grande nation. Última pregunta. Maintenant, nuevo objetivo es mantener lo título en 4 años en Argentina. Ojalá, no, nosotros trabajaremos para ello, pero bueno, luego el seleccionador decidirá quién va a jugar y bueno, nosotros estaremos intentando ir al próximo mundial. Oui, c'est ce que je demandais, c'était maintenant, il va falloir le garder. Il me dit oui, évidemment, mais ça va être peut-être pas nous, peut-être une autre équipe, mais en tout cas, il faudra se préparer pour le prochain mondial. Muchas gracias, muchas gracias. Merci. Merci.